Como parte de las actividades religiosas de la Semana Santa en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, se llevó a cabo como cada año el recorrido del Via Crucis para recordar la pasión y muerte de Jesucristo, con la asistencia de cientos de familias y feligreses que se dieron cita para reflexionar y orar en este Viernes Santo, que tiene como objetivo la reconciliación y el arrepentimiento ante Dios. Una procesión que dio inicio en la ermita de la colonia La Noria y recorrió los barrios de Tashuadá, El Calvario, La Peña y Tigres, hasta arribar a la capilla abierta, donde se pudo apreciar la representación de las siete palabras que mencionó Jesús de Nazaret en la cruz antes de su muerte. Cuadros bíblicos de la pasión y muerte de Cristo fueron montados por familias que encabezaron las 13 estaciones de este Via Crucis, dando muestra de su fe y amor al Señor. La expresión latina Via Crucis significa camino de la cruz, es decir, el que recorrió Cristo durante su pasión desde el pretorio de Pilatos hasta el Calvario. Dicha expresión se utiliza también de modo habitual para designar una forma de oración acompañada de meditación sobre los acontecimientos ocurridos en ese camino de Cristo, al que se añaden el hecho de su muerte en la cruz, el descendimiento de la misma y su sepultura. Junto a diversas oraciones en general de penitencia y arrepentimiento, se van intercalando 14 meditaciones que se llaman estaciones, porque los que hacen este ejercicio de piedad se estacionan o detienen unos momentos para meditar en cada uno de los siguientes acontecimientos o escenas. Los precedentes del Via Crucis datan de los primeros siglos del cristianismo, de la piadosa compasión con que los cristianos primitivos veneraban los pasos de la Vía Dolorosa. La española Silvia Teria peregrinó a Tierra Santa en el siglo IV y en su peregrinatio describe el ejercicio piadoso de los cristianos de Jerusalén recorriendo durante la Semana Santa el camino del Calvario. En cuanto a los orígenes de este ejercicio piadoso, es cierto que los cristianos de las primeras centurias veneraron los lugares relacionados con la vida y muerte de Cristo. Esto se facilitó a partir de la paz otorgada a la iglesia por Constantino, con lo que se multiplicaron las peregrinaciones a los santos lugares y de las que se conservan descripciones desde el siglo IV, la célebre peregrina Eteria, por ejemplo, da una relación de los actos que se celebran en Jerusalén en la Semana Santa, en los distintos lugares relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Con motivo de las cruzadas, se manifestó aún más la devoción hacia los lugares en que se había realizado algún episodio de la pasión de Cristo. No se contentaron los cruzados con haber venerado esos mismos lugares, sino que trajeron a sus respectivos países la idea de realizar algo parecido a lo que habían visto y obrado en Jerusalén. De ahí que se erigiesen en muchas partes calvarios, luego Via Crucis, con los que los fieles manifestaban su fervor, agradecimiento y amor a la pasión de Cristo, oraban y meditaban en ella. Los franciscanos contribuyeron mucho a extender y propagar esta devoción, aún no muy bien definida, sobre todo cuando en el siglo XIV se les concedió la custodia de los santos lugares. También la difundió mucho el beato Álvaro de Córdoba, dominico, a su regreso de Tierra Santa en 1420. Después el principal apóstol de esta devoción fue San Leonardo de Puerto Mauricio, que en el curso de unas misiones por Italia del 1731 a 1751 erigió más de 572 Via Crucis. Había cierta diversidad con respecto al número de estaciones. Fueron los franciscanos los que establecieron en sus iglesias el número de 14 para que los fieles las recorriesen a imitación de los devotos peregrinos que iban personalmente a venerar los santos lugares de Jerusalén. Parece que la forma definitiva, según se suele practicar hoy, surgió en España. De aquí pasó a Cerdeña y a otros lugares. En el siglo XX, diversos autores han pretendido que se añadiesen otras estaciones, como la Resurrección, con la que culmina la pasión y muerte histórica de Cristo, y su Via Crucis, continuando a lo largo de la historia humana. La práctica del Via Crucis, pues, viene a arrancar de los primeros siglos y se halla muy extendida entre los cristianos. Es necesario meditar y conocer bien la vida y persona de Cristo, también su pasión y muerte, para facilitar la identificación con Él a que está llamado todo hombre. Esta devoción es de gran importancia para la vida cristiana. Nos da la oportunidad de contemplar la pasión y muerte de Jesús, nuestro Salvador. Contemplación de los dolores en el cuerpo y en el alma del Señor. Recorrer la Vía Dolorosa actualizando sus sufrimientos. La pasión de Jesús es real y actual. El motivo de sus dolores es el de siempre, el pecado.
Cada vez que un cristiano peca, de algún modo crucifica de nuevo a Cristo. En cambio, cuando llevamos por amor a Jesús la cruz de cada día, podemos decir, como San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Imágenes e información de Óscar Reséndiz para Mezquital al Día.